Hola amigos, figuras muy top, bienvenidos. En esta ocasión os traigo dos figuras de Dragon Ball. He decidido que voy a grabar un único vídeo con las dos figuras. Básicamente porque estas figuras se unen, supongo que llevarán una especie de mini diorama o una especie de pedestal donde se unan las dos. Goku y Vegeta Super Saiyan God en rojito, rojo pasión. Vale, esto creo, no estoy 100% seguro, pero creo que está basado o en la película de Broly o quizás en un videojuego. Esto que pone Tokkan Battle, si no recuerdo mal, puede ser que sea de un videojuego. No lo sé. Si lo sabéis, por favor, ayudadme abajo en los comentarios. Vale, tenemos aquí a Goku y tenemos aquí a Vegeta. Os enseño las cajas por delante. Bien. El lateral, podemos ver el dibujo, está muy currado el dibujo. Ahí vemos el fondo con Goku y Vegeta, Super Saiyan God Blue. Vale, a ver, la parte de atrás salen los dos, lo mismo que habéis visto. Parte de arriba, Dokkan Battle, parte de abajo con el sello. Vale, vamos a abrir primero a Goku. No por nada en especial, porque lo tengo en la izquierda, y como el izquierdo es el brazo que me duele, pues abrimos el izquierdo. Y además soy zurdo. Tres puntos de celo. Vale, estas nos han llegado muy pocas unidades, pero creo que me van a gustar. Todas estas figuras que se unen, tipo Tag Fighters, Logfile, o que se juntan varias figuras para hacer una especie de diorama, una especie de movimiento, me gustan mucho. Me gusta adquirirlas, eso ya personalmente, ¿eh? Mucha gente que les gustan por separado, no le gustan esas, pero bueno, lo respeto. Arriba no viene con código, pero viene con la típica información. Vale, vamos a ver qué sale por aquí. Vale, cartón protegido, protegido por los laterales, aunque... Vale, cartón es bastante blandurrio, ¿eh? Cuidado, cuidado con aplastar. Aquí, en Vegeta... Tres cuartos de lo mismo. Vale, sacamos a Vegeta. ¡Vegeta! Bien. Vale, viene en tres. El diorama. Bueno, el diorama. El tronco este. La cabeza de Vegeta y el cuerpo. Dejamos esto por un lateral. Es que, claro, quiero no perder tiempo en el vídeo y al final me pongo nervioso. Vale. Lo voy a dejar ahí que no se vea. Goku, lo mismo. Sale Goku con el pedestal y la cabeza. Vale, es bastante simple. Así que vamos a darle un pedazo de corte aquí. Vale, puedo ver que la calidad es bastante buena. Perdón por el sonido. Bueno, el sonido, o mejor dicho, el ruido. Vale, primero sacamos el cuerpo. El cuerpo viene con dos pitorritos donde se une a la base. ¿Para dónde vas? Buen detalle, muy buen detalle. Bueno, los músculos, como siempre, súper bien definidos. Buenas arrugas en el kimono. Vegeta también. También. Son unas figuras no muy pesadas, tampoco parecen ser muy densas. Pero la postura de Vegeta me encanta, como semi-arqueado para atrás, como el príncipe Vegeta. A ver si en el nuevo Dragon Ball Super 2 ya ponen a Vegeta donde se merece. Cansa un poquito, ¿verdad? Que siempre gane Goku y demás. Pero bueno, vale. Lo sacamos por aquí. Hemos sacado ya la cabeza de Vegeta. Sacamos la cabeza, el cactus de Goku. Muy buen detalle. Muy buen detalle. Me gusta mucho. Bien. Bien, Vegeta como mirando de lado, ese aire de superioridad que tiene Vegeta. El acabado del pelo está muy bien, es como semi... no metalizado, no llega a ser metalizado, pero es como semi metalizado. Vale, a ver ahora que no me confunda, este viene con Vegeta. Vale, vamos a poner Vegeta, ¿dónde está? Vegeta. Vegeta aquí. Goku aquí. Vale, entonces, ensamblaje, lo mismo. Quiero que lo veáis a tiempo real para ver lo que cuesta. Supuestamente Vegeta sale así de lado. En caso de ser complicado, cortamos el vídeo. Respetamos vuestro tiempo y tampoco hace falta ver vídeos extremadamente largos. Va,
Vegeta puesto. Goku, vamos a ver. Oh, bastante fácil. Muy bien, me gusta, me está gustando. Vale, al revés. Tenía el 50% de probabilidad, vale. Vale, ya juntos, ya mola. Mola mucho, pero creo que va así, ¿no? ¿Cómo va? Sí, espalda con espalda. Vamos a ver, esto se tiene que unir de alguna manera. Ah, realmente no se unen, pero, o sea, no hace falta que estén ahí demasiado juntos. De hecho, no me gusta que estén tan juntos, pero así un poquito separados. Así, así sí. Así me encanta. Quizás Goku así como un poco estilo más frontal y Goku como un, y Vegeta como un poco más así. Así. Así sí que me gustan. ¿Mm? Quedan genial. Por eso me gustan el Logfile. Estos no tienen un nombre específico. Pero me gustan las dos juntas. Os enseño con más detalle. Detalle. Goku, Super Saiyan God, Vegeta, Dokkan Battle. Me encanta esta textura. Ah, me digas. He hecho bien en abrirlas y enseñarlas. Me gusta mucho, me gusta mucho. Vale, desde... Ah, espera, que me gusta. Ahí. Ah, amigo, ahora mejor. Vale, desde la base... Arriba, 24 centímetros. Toma ya. Y desde aquí, 22 centímetros. Me encanta, muy bien. No puede faltar en tu colección, ¿eh? Si te gusta Dragon Ball. Además, es que queda genial. Seguro que queda genial en cualquier vitrina. Ahora, he puesto Goku mejor, ¿eh? Ahora, así los dos sí que quedan bien. Buenísimo.